Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Arbeizanaria. Hoy veremos cómo configurar nuestro servicio de FTPD con o utilizando login de nuestro sistema Linux. Ese login son los usuarios. Ok. Bueno, ocasionalmente, si no se desea tener un servidor público, como fue que vimos en el video anterior, donde colocamos nuestros archivos para que puedan, desca puedan ser descargados. Pueden ser instaladores, documentos, etc Y solo si deseamos tener un espacio para cada usuario Debemos de quitar las opciones de anónimo Pero antes Debemos de realizar ciertas actividades De preparación para nuestro servidor FTP Primero debemos de crear Una nueva shell falsa ¿Cierto? Y empezamos a crear Los diferentes usuarios que van a ser config... Que van a estar esto... Configurados Con nuestro Servidor FTP Acá tenemos Un ejemplo de configuración Que es la que nosotros utilizaríamos Acá no vamos a utilizar El tema de los SSL Todavía esta, esta parte todavía no la vamos a utilizar Esto de acá todavía no la vamos a utilizar Eso lo vamos a ver En el último video y vamos a ver Cómo hacer esta, esta parte de seguridad ¿Vale? Bueno, empecemos Primero Voy a validar los usuarios que tenemos creados. En este momento solamente tenemos un usuario al final que llama FTP. ¿Cierto? Vemos que tiene una shell ya false. Vamos a validar que esa shell exista. No está. Vamos a crearla. es el embargo, listo y ahora vamos a empezar a crear cada uno de los diferentes usuarios del ftp primero vamos a agregar user add bin false se crea el home y se va a llamar eh, usuario, user ftp ¿sí? user ftp1 y usar FTP2. Vamos a crear esos dos usuarios nomás. Vamos a cambiar la contraseña. Vamos a crear la contraseña en realidad porque no tiene todavía. 1 2 3 4, 1 2 3 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Listo, vamos a listar un momentico el contenido del directorio home. Efectivamente yo acá tengo mis mis dos usuarios de FTP, ¿cierto? Y a continuación vamos a hacer la edición del archivo. VeriSecure FTP y, ah, ver FTP eh, anónimos. Ahora sí. Echo, Esto es tan tan. Ver FTP. Listo. Ahora sí ingresamos y vamos a realizar la o copiar esta configuración que tenemos acá ya. ahorita que tenemos una que no nos interesa ok el banner vamos a decir que os estamos indicando que vamos a escuchar a través de ipv4 y IPv6 podemos quitar esto eh, bueno el puerto de escucha la máxima cantidad de clientes que se van a poder conectar decimos que dos son dos cuentas Acá la metamos a tres la cantidad de fails del, del, del login el tema de los logs que ya fue el que vimos Mensaje de los directores, decimos que no. Eh, la sesión Timeout, la conexión de datos de Timeout. Acá utilizamos también el PAM. Y acá vemos que empezamos a utilizar el Local Enable. Decimos que sí, habilitamos el Local Enable. También le indicamos que vamos a escribir con sus usuarios. Vamos a subir archivos con sus usuarios. La, cuando subo un archivo, con qué máscara se crea. Y listo. Acá me dice que si vamos a, utilizar, vamos, a vamos a enjaular esos usuarios decimos que sí indicamos que los usuarios que van a estar enjaulados van a poder esto solamente los usuarios que van a estar enjaulados van a poder utilizar esto van a poder salirse por así decirlo ya vamos a ver eso acá tenemos el listado de esos usuarios solamente los usuarios que estén acá van a poder salir bueno que los usuarios enjaulados van a poder esto Escribir, por así decirlo, uh, acá estamos, estamos observando la velocidad de transferencia. No la cambiamos porque si no nos pasa lo mismo que la vez pasada, que muy bajo. Y esto es el tema del certificado de seguridad. En este preciso momento no me interesa. Listo, vamos a hacer un Service a ver si quiere FTP de restarts. Ya con esto, podemos conectarnos a nuestro servidor de FTP. Vamos a ver. 192.168.1.119. Número de usuario userFTP1. Contación 1234. Puerto 2221. Ah, no estoy, no estoy permitido. Seguro que se me olvidó. Es ver y se Listo. y hay userFTP1. Solamente los usuarios van a poder ingresar. Vamos a ver la conexión y efectivamente ya, puedo, ya tengo conexión, pero vemos que este usuario se puede salir, o sea puede listar otros contenidos como se dan cuenta acá, ¿cierto? o sea está saliéndose, a mí no me interesa esto, que no se salga, entonces voy a modificarlo, lo guardo, recargo, reinicio el servicio, eh, no es, voy a cerrar un el paletzilla, no es que no confío mucho en ese, en ese programa, pues lamentablemente uno de los pocos que hay para Linux en realidad. 192.168.1.119, y user ftp 1 contraseña 1234 puerto 21. Ahora sí, pero vemos que ya el usuario no puede subir o subir de nivel sobre su sobre qué sobre el sistema archivo de Linux. Es un aspecto de seguridad que toca que tener en cuenta, ¿vale? Ahora yo voy a hacer una, una prueba. Vamos a subir un archivo acá. Vamos a, a realizar una transferencia de archivos. Y por acá, música. Vamos a caer esta de Akash. Ahí, ok. Dice que ya subió. Acá está. 2 megas. Vamos a verificar que en dicho, en dicho directorio efectivamente esté el usuario. Dicha, dicha carpeta, digo, qué pena. Y efectivamente ahí está. ¿Cierto? Ahora probemos lo mismo, pero con el usuario FTP2. Efectivamente ahí se conectó. Vamos a subir una carpeta. Tres Noctum y User Play Train Again. Ya. Voy ah. a desconectarnos un segundo porque creo que el tema de la cantidad de conexiones un pequeño problema. Digo, aceptar, sobre escribir, ok usamos la 4, 4 conexiones simultáneas, ahí, me perdí, ya, acá 4, listo, vale, vamos a reiniciar, cerramos acá, nunca sabes, si la es, canzón, lo vuelvo a abrir, user FTP2, 1234. 2221. 3, 4, 22, 21, ya reinició, la vamos a conectar, Ah, subamos otro. Listo, ahí ya envió. Podemos también eliminar. borrar sí. Listo. Como, estamos, como nos estamos dando cuenta. El usuario puede subir la cantidad de archivos que quiera. Cierto. Pero ya no puede escalar. Si yo quiero que escale o, o suba de nivel a nivel de los, de los, los ¿qué? de los de los directorios. Solamente tengo que agregarlo. En este directorio, en esta carpeta, en ese archivo, mejor dicho, ¿vale? el archivo está creado, se nos va a generar el error que me generó anteriormente. Pero, suponiendo que por cualquier motivo, razón o circunstancia, deseamos que todos los usuarios que se conecten suban la información a un directorio compartido. Acá solamente colocamos local root, ¿cierto? Y ahí colocamos compartida la carpeta que deseamos compartir obviamente esa creada no, no la tengo creada en ese momento me compartida unos permisos especiales para cielo r 755 compartida listo vamos a desconectarnos vamos a volver a no conectar ah, es que creo que me falta algo muy importante reiniciar el servicio ahora sí Ahora sí, vamos a volvernos a conectar. Conectarnos por este lado. Vamos a conectarnos por este lado y nos vamos a conectar por a través de Linux. 1.119. user ftp1. 1.234. 22.21. Allá estamos. Uy, error crítico de transferencia al fichero. Vamos a un segundo. Mm. Esto bueno. bueno, recomendarle para esto <laughs> crear un grupo de usuarios FTP, eh, hagámoslo ahí una vez, group add ah, no es práctico user mod eh, vamos a cambiar, vamos a colocar el grupo principal FTP al user ftp1 y lo mismo al usar FTP2. Ahora es HMOD. Eh, sí. No, no es HMOD. Sí. HGRP, sí. Ya. Y va a ser FTP. De forma recursiva. La carpeta compartida. Vamos a ver. Vamos a validar. Listo, ahí quedó. El usuario FTP1 y FTP quedaron con... Bien, vamos a cambiar un poco también los permisos. R775, la carpeta compartida. Vamos a realizarlo nuevamente para que el grupo propietario también tenga permisos de lectura y de escritura. Listo. Vamos a desconectarnos y volvernos a conectar. Y vamos a validar si ya sube. Efectivamente ya subió. Actualizamos. Ahí está una archivo llamado Beni Salta. Ingresamos y efectivamente ahí subió el archivo Beni Salta. Vamos a validar que es el propietario. Vemos que ahí está el propietario ser FTP. Vamos a hacer por este lado. FTP con login. 192.168.1.119. 22.21. Y 192, nombre 22, del usuario, pues user. ¿Con cuál nos conectamos? Ahorita sigue con el. User FTP2, User FTP2 y la contraseña 1234. Efectivamente, la persona lo puede ver y puede descargar el archivo. Vale, ahora me queda solamente probar que pueda subir un archivo a esa carpeta. Ahí lo efectivamente lo estoy subiendo. Voy a validar en este lado también otra vez, voy a validar por este lado que efectivamente se refleja y vamos a ver en el servidor que el usuario propietario es usuario ftp12. Vale, Miremos que efectivamente tampoco se puede volver, o sea no puede subir, es un tema de seguridad muy que hay que tener muy en cuenta. Vale, bueno, bueno, hasta ahí ha sido todo. Recorremos la configuración. FTPD.com o sea, para que le puedan tomar un pantallazo. Esta es la configuración que vamos a utilizar eh, de forma general para el tema de usuarios con login que tienen en Linux. En el próximo vídeo va a ser el tema de usuarios virtuales. Y el último vídeo vamos a ver cómo asegurar nuestro servicio de FTP para que, las, para que ningún sniffador o algún, algún usuario malintencionado capture nuestras sesiones a través de la red. Vale. Bueno, no es más, me despido, mi nombre es Fran y Sanabria, recuerden que la manera que nos ayudan es compartiendo este video y los videos cursos de nuestro canal de YouTube, eh, recuerden que cualquier duda, pregunta o inquietud que les genere, pueden realizarla a través de los comentarios del, del video eh, en Twitter o en Facebook, ¿vale? No es más, me despido, mi nombre es Fran Arbey Sanabria, que pasen un muy buen día, hasta pronto.